Buenas noches, bienvenidos a Nuestros Héroes, el espacio institucional del Ministerio de Defensa Nacional que cada 8 días toma contacto con la opinión pública colombiana para mostrarles historias de vida de estos 500.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que trabajan 24 horas al día, 365 días al año, protegiendo la vida, honra y bienes de los colombianos. Esta noche uno de esos héroes anónimos, el cabo primero Jairo Iván Barreto Hidárraga. Cabo, buenas noches. ¿Qué significa eso? ¿Qué es procedimientos tácticos de rescate? Buenas noches, don Fernando. Principalmente la misión de nosotros como compañía de búsqueda y rescate en combate del ejército, pertenecientes al Batallón de Operaciones Especiales de Aviación, es la de evacuar personas o víctimas en el conflicto armado que poseemos en el territorio nacional. Le atendemos los primeros auxilios, le prestamos los primeros auxilios de forma inmediata para así poderlos evacuar y prestarle la asistencia médica más adecuada y llevarlos a una unidad donde le presten primeros auxilios de gran nivel o alta magnitud. ¿Ustedes no discriminan al momento de rescatar si son propias tropas o son enemigos? No, claro que no, don Fernando. Nosotros trabajamos independientemente, ya sea una víctima a propias tropas o ya sea una víctima del enemigo o sea una población civil, no determinamos quién sea, sino lo primero que nosotros hacemos es prestar los primeros auxilios adecuados. Este video, filmado en Tolemaida, nos muestra un poco más de detalles de la vida del cabo primero Barreto Hidárraga. La Compañía de Búsqueda y Rescate de Aviación del Ejército, creada en el año 2000, es una organización altamente entrenada y capacitada para garantizar la supervivencia de los héroes heridos en el área de operaciones. Esta unidad élite está conformada por oficiales, suboficiales y soldados, todos aviadores y con amplia experiencia en rescate bajo presión. Debido a sus capacidades técnicas y tácticas, han encontrado el equilibrio perfecto entre combatir al enemigo y salvar vidas. El cabo primero Jairo Iván Barreto Hidárraga es uno de ellos. Como estandarizador de procedimientos tácticos, bajo su responsabilidad está el paso a paso del procedimiento en un rescate, ya sea bajo el fuego enemigo o por adversidad del terreno. En la compañía existen dos clases de áreas, una área médica y una área táctica. En la parte táctica es la que yo me desempeño, soy estandarizador de procedimientos tácticos, soy el encargado de estandarizar los procedimientos en las diferentes misiones que realizamos. Y ya en la parte médica ya tenemos diferentes personas que son las encargadas de ya evacuar heridos y ya atenderlos de una manera inmediata para prestarles los primeros auxilios y llevarlos a una unidad cercana donde le presten los cuidados más generalizados para una persona. Yo también estoy en la capacidad de evacuar las personas, de prestarles los primeros auxilios, de socorrerlos en el área de combate. Todos tenemos que saber de lo mismo. Tenemos la capacidad de realizar el mismo trabajo y, como le decía, pues unos se capacitan más en la parte táctica y otros en la parte médica, y yo me voy enfocado como en la más en la parte táctica. 8 años de reconocimientos y alto desempeño dentro del ejército lo han llevado a participar en las más importantes operaciones en las que se han dado de baja los principales cabecillas de las FARC. Fui partícipe en la operación Sodoma en el año 2010, básicamente en el 22 de septiembre del 2010. Fueron noches de trasnocho, fueron noches de angustia, fueron noches de mucho nerviosismo. Lo principal, o por el objetivo militar más alto por el que iban, era por el del Mono Jojoy. No sabíamos cómo se encontraba, no sabíamos si estaba ahí en ese sitio, si estaba muerto o si se había escapado. De tanto buscar y encontrar y sacar personal y nada que encontrábamos al objetivo principal, que era alias el Mono Jojoy, a lo último lo encontramos, la operación fue exitosa y nos salimos avantes en toda la misión que nosotros estábamos realizando en ese momento. En otra operación importante en la que participé fue en la operación Armagedón. Esa se realizó en el Meta, donde hubo la participación de una operación unificada con la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y el Ejército Nacional.
Se dieron de baja 36 guerrilleros muertos. Entre ellos, lo más importante era el sobrino del Mono Jojoy. El cabo primero, Jairo Iván Barreto Hidárraga, se levanta cada día dispuesto a darlo todo para salvar una vida. No importa la de quién. El temor, la adrenalina y el dolor propios de una operación de rescate afecta más cuando los caídos en combate son sus propios compañeros. Una de las experiencias que más me impactó durante los 4 años que llevo en la compañía fue en el año 2010, cuando iba a hacer una evacuación en el Tarra, en el municipio del Tarra, en el norte de Santander. Estaba destacado en el puesto de Cúcuta. Nos dijeron o nos avisaron que teníamos que ir a sacar unos heridos que cayeron en un campo minado y que se encontraban en combates en esos momentos. Llegamos nosotros allá al punto a evacuar a la persona, lo extraímos de forma inmediata, le prestamos los primeros auxilios y en ese momento yo vi que alguien me tocó la mano, el brazo muy fuerte, y me dijo: "Curso, tiene que salvarme. Le agradezco si usted llega a salvarme de esta porque estoy muy mal". Tenía amputación de miembro superior derecho, de forma inesperada lo encontré en esa situación. Le presté los primeros auxilios y la verdad me sentí muy triste y me sentí como con ganas de llorar porque era una persona con la que yo había compartido mucho tiempo en la escuela militar y al verlo en esa situación pues me sentí muy mal. La Compañía de Búsqueda y Rescate de Aviación del Ejército durante el 2014 ha efectuado 324 operaciones de rescate, de las cuales 265 correspondieron a misiones para salvar la vida de integrantes del Ejército, 13 dirigidas a la Armada, 15 a la Policía Nacional, 24 a civiles y 7 a las FARC. Estas operaciones de rescate se producen principalmente por heridos en combate, emergencias médicas de personas en regiones apartadas, enfermedades tropicales o embates de la naturaleza.